Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales. Por un lado van a tener lo que es el Instagram, por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans, esta plataforma que es paga mensualmente. El contenido que se sube a esa plataforma, ya sean fotos, videos o lo que se sube a esa plataforma, es contenido exclusivo de esa plataforma. También tiene ahora la nueva parte del canal que es unirse o miembros del canal. Está arribita de suscribirse, si quieren pasarse por ahí a chequear. ¿Qué es eso? Bueno, les explicaré rapidísimamente. Eso es, pagan mensualmente y ustedes tienen un beneficio, tienen varios niveles de los cuales pagar y cada nivel a medida que va avanzando y es un poquito mejor. Pero bueno, si ustedes quieren chequearlo y ver qué beneficios tienen y si quieren colaborar un poquito, ahí tienen esa opción. También van a tener lo que es el link oficial del video que estoy reaccionando, lo van a tener por allá abajito. Si quieren ir a darle like, a su compartir y suscribirse, lo van a tener por allá abajo. El especial preguntas y respuestas, así como parte 1, el especial 5.000 suscriptores, ahí comentándoles un poquito sobre mí. Si me quieren conocer un poco, allá abajo lo van a tener. Y nada, en mi canal secundario de vlogs, si quieren pasarse por ahí, chequear que si les gusta el contenido. Si no les gusta, no hace falta que se suscriban. Y en este canal formar parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros. Lo pueden hacer dándole clic al botoncito rojo que dice suscribirse y a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Bueno, acá tenemos un nuevo video que me habían pedido hace bastante. Perdónenme que no me olvido de reaccionar, pero bueno, hace bastante, no, este es nuevo, me parece. Me habían pedido otros, pero bueno, este es más nuevito. Así que tenemos acá un tema que se llama Cuéntame, se llama Mane de la Parra. Vamos a acústico desde casa, vamos a darle play. Vamos a ver con quién nos encontramos. ¿Cómo está eso que el amor solo te ha hecho sufrir? Que te has partido el corazón solo por verla feliz. Y estás cansado de rogarle una vez más. Y cuéntame, ¿cómo es que dices que no hay forma de que vuelvas a amar? Yo te conozco y no es así, tú no la vas a olvidar. Vas a quedarte arrepentido si se va. Si se quiere no es problema haber mentido. El corazón que sigue vivo siempre puede perdonar. No hay dinero, ni distancia, ni apellido que separe dos latidos cuando se aman de verdad. Siempre escuchar las versiones acústicas porque puedes notar mejor las voces, como en este caso se escucha súper bien, me encanta cómo se escucha. Y esta, no me acuerdo si yo habré reaccionado a esta canción estudio, versión estudio, pero si tiene videoclip lo pueden dejar en la descripción. Y si ya reaccioné, boludo, ya reaccionaste, poneme por favor. Me gusta mucho, se escucha muchísimo mejor su voz, así que eso es mejor. Por supuesto. Besar, abrazar y cuéntame cuánto te duele poderla perder. Tiene tu vida en sus ojos, dile que estás loco por volverla a ver. Júrale amor para siempre, el alma no miente, sabemos que mueres por esa mujer.
verdad que la canción en sí es una canción súper, la veo por un lado positiva, pero bueno, si ya no quiere más saber nada con vos, jodete, perdón, me gusta. Me gusta la canción, me gusta que se la verdad que si no escuché la canción original, o la versión de estudio, estoy medio perdido con saber si me está gustando más la esta versión o la versión de estudio. No sé si me entiendo un poquito, pero esta versión va súper bien en voz, en letra y en interpretación. Me gusta muchísimo lo que está haciendo y los que tocan la guitarra son unos crack también. Tiene tu vida en sus ojos, diré que estás loco por volverla. Como dije, me gustó la canción. Se escuchaba muy bien la canción. La versión, como les dije, no puedo decir si me gusta más esta versión o me gusta más la versión original porque la original no la conozco. Pero esta versión es súper buena. Acústica, bonita, me gustó. El lugar es súper agradable, se ven los colores y demás que eligieron para hacer el acústico. Se ve súper bien y relajante al mismo tiempo verlo y nada. Tengo como. Voy a sacar esa imagen ahí porque me pone nervioso. Ahí estamos un poco mejor. Nada, en general me gustó mucho la canción. Se notó un poco bastante su voz. Notas más altas, más ahí en la base. Súper bien. Coméntenme ustedes si ya conocían esta versión. Si conocen la original y si quieren dejarme la original abajo. Si tiene video. Si no tiene video, me quedo con esta nomás. Y si. Ustedes ya las, y si tiene videoclip, las comparan cuál les gusta más, si esta versión acústica o la versión del videoclip oficial. Puntaje del 1 al 10. 10. Porque no tuvo fallas, se escuchó súper bonito. Relajado. Bien. Besos. Coméntenme abajo ustedes esas cositas y nada, los leo.